¿Qué pasa, gentucilla? Aquí estamos de nuevo con Lords of the Fallen. Nos quedamos aquí, que habíamos venido por allí y básicamente estuvimos aquí con este grandullón que nos mató. Y nada, vamos a ver que al fondo lo que nos encontramos después del grandullón. Oye, no, este no. Proyectil. Básicamente yo lo que he hecho es jugar un poquito subiendo de nivel sin avanzar en la historia ni nada, porque la verdad es que estos grandullones me lo ponían bastante difícil. Así que vamos a ver qué tal va. Este podemos dispararle hasta que venga. Verdad es que hay muy poco espacio. Oh, no me gusta que haga eso. Maldito escudo. Joder. También he cambiado mi bastón ahora por el hacha esta que llevo porque hace más. Bueno. Porque hace bastante más daño. Bueno, bastante, por lo menos un poco. Vamos a tomar una de estas porque, madre mía. No me lo ponen nada fácil este. Uf. Hay muy poco espacio. Vamos a probar esta. Ah, no, esta no. Joder. Bueno, se supone que ahora va por este. ¿Me ha dado? Ah, venga, y ahí le doy el escudo. A ver si consigo ponerme detrás. Y lo del escudo, por Dios. El hacha está es bastante más lenta que el. Bueno, ha atravesado el escudo directamente. Pues venga, otra poción, porque si no, muy mal vamos. Oh, venga ya. ¿Cómo se supone que tengo que ganarle a este? Así porque joder, si no, no se puede. Ah, está, pues ya está, uno menos. Si no me dejan de otra forma, pues así mismo. Le damos a la R para recuperar pociones. Bien. Estos, bueno, aquí hay otro en la esquina, pero voy a ignorarlos, son para volver. Vamos a ver. Sé que había uno aquí. Ah, voy a dispararle. No, es que a este no sé por qué no le hago apenas daño. Uy, no quería hacer eso, solo quería cambiar de esto. He descubierto cómo cambiar de habilidad haciendo esto. Me gusta esta. ¡Ah! No tengo magia suficiente, mierda. Bueno, y me da también, vale. No entiendo por qué es tan lento atacando, por Dios. Es que al final me voy a cambiar al bastón otra vez. La espada esa es muy lenta. Voy a cambiar a este bastón. A ver si hago un poco más de velocidad, por lo menos. Mucho mejor. Ya casi me mato otra vez. Ese está muerto. Creo que voy a coger a recargar las pociones otra vez. Lo bueno es que al hacer esto no reviven los enemigos. Solo si muero y recargo, o salgo de la partida y vuelvo a entrar. Así que nada, vamos a seguir. A ver. Ahí hay un cofre y allí estaba este. Voy a ver si se acerca. Vamos a darle con esto. Esa, a este le hago mucho más daño. Y allí hay otro. Ay, ¿y este? ¿Ha vuelto? ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno,
Estoy gastando la magia que teóricamente quiero usar para usar la magia, bueno, la habilidad mía, que la de Shelter me gusta porque, bueno, no me acuerdo si era esta. Tenemos la de Prayer, que la usaba. La de Shelter era así que hace un escudo alrededor mío, que incrementa todas las defensas y refleja el daño. Y este da miedo y los ralentiza. Y esto los stunea, pero bueno, esta no me gusta. Así que yo me quedo con la de Shelter. A ver si esta vez no revive. No me fío. Porque el otro también ha desaparecido, ¿no? Al matarlo, sí. Este no. Bueno, estoy seguro de que este va a volver, pero bueno. Vamos a ir a por este. No. Estoy muerto. Aquí viene el siguiente. Es un masoquita. A este sí le voy a disparar. Ay, no puedo. Vamos a dispararle. Uno. Oh, este es uno de los fuertes. Dos. Tres. Uy, me he quedado sin estamina. Muerto. Este también es de los que revive. Creo que no. Por el ruido parece que sí, pero no estoy seguro. Bueno, este ha desaparecido también, vale. Ah, mira, ya está. Vale, pues vamos a abrir el cofre de este. Con una runa. Vamos a ver qué nos encontramos. Y cogemos una Great Axe, vale, un gran hacha. Que efectivamente no será para mí el... ¿y este? Bastón de fuego. Pero no es de mi nivel. Esta es la que hemos conseguido. No es de mi nivel aún tampoco. Este tampoco. Esto sí, pero no hacen nada. Esta la puedo usar supuestamente. Se supone. Pero no me deja atacar con ella. No entiendo por qué. Así que, bueno, y esta hemos visto que es muy lenta. Esta tampoco es muy rápida. Así que nos quedamos con el bastón de momento. Que parece ir bastante bien. Y nada, a ver, vamos. Ahí hay otro de los grandes. Hay dos. ¡Hala! Dos. Madre mía. Me voy a pasar mal con estos dos. No entiendo con los escudos que tienen, no entiendo cómo. Cómo atravesar los escudos. Aquí usamos esto. Y vamos a ver. Sí, para dispararle de lejos. No le doy. Quiero intentar darle solo uno. A ver si consigo traer solo uno de ellos. Supongo que será más fácil que luchar contra los dos a la vez. Quiero saber qué hay allí antes de irme para el otro lado bajando. Ahí viene. Mal, por Dios. Vale. Sigo sin entender cómo se supone que ahora tengo que... que atacarlo, la verdad. No entiendo cómo puedo ir contra ese escudo. Ay, no le hago nada. Lo que puedo hacer es, ahora cuando haya atacado otra vez...
¡Ay! No lo he hecho. ¿Por qué no usarlo? Ah, no tengo magia para usar mi habilidad. Ahora. Vale, absorbe. Ahora se supone que refleja todo el daño. Se hace daño a sí mismo, vale. Bueno. Ya no. Uf, qué suerte tenía allí. Voy ahora a esperar a que recargue la habilidad. Bueno. ¡No! No quería hacer eso. ¡No! ¡Y otra vez! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No entiendo qué ha pasado. Pero tengo que darle una más. Bien. Uno. Así me gusta. Ya solo queda uno. Vale, vale. Vamos a recargar un momento. Aquí. Y volvemos. Vamos a por el último. Oh, por Dios. Vale, la magia también está disponible, así que... Bueno, a ver si lo estará cuando vaya por este. A ver, ¿dónde está? Está aquí dentro. Ven aquí. Oh. Uno. Dos. Vale, y ahora vamos a esperar que recargue la magia para ver si puedo usar mi habilidad. Que este es más difícil incluso que el primer jefe, que el primer guardián, por Dios. Y esto ni siquiera es un jefe. Vale, la magia está disponible. Vamos a usarla. Y a atacar. Y... Vamos. Hazte daño. No, es que no consigo pasar el escudo, no lo entiendo. Y se me acaba, lo sabía. No entiendo muy bien cómo puedo esquivar esto. Siempre tiene el escudo allí. No tengo suficiente magia. Se supone que la forma de recuperar magia más grande, más rápido, supongo. Es que incluso si intento ir por la espalda, es que se mueve demasiado rápido. Me ha dado. Vamos. Vamos a intentar ir por el otro lado, a ver. Bueno. Que me destroza. Mala suerte, venga. Ya está. Basta con defender y usar la magia contra estos, ya está. A ver, espero que no haya ninguno más por aquí. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Vale. Aquí tenemos una puerta, vamos a ver qué hay aquí. Salir. Why do I keep doing this? Por una magia. Ajá, vale. Pues no puedo entrar aquí. Vale. No podemos entrar aquí. Entonces no queda más remedio que ir por el otro lado. Entonces todo este camino para nada. Madre mía. Todo este rollo para nada. Increíble. Vamos a ir a por este. Bueno, vaya, hostia, me ha dado. Esto
estos ya los mato fácil. Me ha dado algo. Vale. Seal room. Una runa. Bueno, vamos a ir a por este. Uy. Vale. Así no nos molesta nadie por aquí. Y ahí hay uno que me quiere hacer aquí ataque sorpresa. Ahí, ahí, venga, venga, venga. Que me ganes. Oh, y otro. Energy Shard. Ajá. ¿Qué una puerta? Esto no la vi la última vez que mire por aquí. Cerrada. Vale, cómo no. ¿Solo hay una? Vale. Oh, y no, otro de estos. No me jodas. Ah, no, este es el de... Wow, de los que sale ahí al principio también. Que hacen el ataque rápido. Y me ha dejado sin escudo, madre mía. Pues fuera. Venga. No puedo dar, no puedo atravesar ese escudo, no sé cómo se hace. Antes de usar pociones, vamos a seguir. Voy a recargar esto, así que esto esté lleno. Vale. Me gusta que por lo menos no es como en el Dark Souls, que cada vez que te sientas en la hoguera los enemigos reviven. Vamos a esperar que aquí no haya más. Ahí hay otro. Y otro de este con escudo. Joder. Ay, por Dios, este juego me odia. Venga. Uno. Tiene que haber alguna forma de matarlos. Pero soy demasiado malo para ello, supongo. Por algo dicen alguna gente que este juego es más difícil que Dark Souls. Escudo. ¡Oh! Vale, los ataques van siempre rectos. Si consigues esquivarlo... Vale, vale, vale. Mira, más o menos así. Dando vueltas. Aprovechar justo cuando él ataca para atacar, vale. Perfecto, perfecto. No, no dejo nada, parecía que había dejado algo. Espero, a ver, ¿qué viene ahora? Ahí estamos. Otro. Venga, y otro. No será de los que revive, ¿no? Algo ruido. Sí que lo es. Sabía. Ahora ya no, ¿no? No sé si se está deshaciendo o... Ahí hay una puerta. No parece que se mueva más. Bueno, vamos a ver esta puerta. ¡Uy! Hay una escalera. Vale, está cerrada del otro lado. Vamos a ir, pues vamos a subir por aquí, a ver qué nos encontramos. ¿Me da miedo? Oh, vale. Un arquero. Ah, vale, está ahí en la torre esta de aquí. Vale, 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 ya sé dónde estoy. Entonces, a esta torre... ¿Esto se puede encender o...? Ah, mira. ¿Y esto me hace algo? ¡Oh! ¡Oh! Vale. Ese... Ahí está el punto este, ¿vale? Vale, escuchamos si sí, una sirena o bueno, un... Ay, no me acuerdo el nombre. Un cuerno, joder. Pero
¿Eso qué significa? ¿Será como en Mordor, que ahora vienen todos los soldados a ayudarme? ¿O cómo? Supongo que sí. No veo ningún fuego ahí a lo lejos, en las montañas. Bajaremos por aquí, a ver qué nos encontramos. Ah, uno de estos, vale. ¿Está solo? Vaya, hostia, me he dado, por Dios. Vaya, hostia, me ha dado el primero, por Dios. Vale, vamos a ver aquí. No hay nada más. Aquí hay luz, pero no hay nada. Ah, vale, esto solo es el fuego. Ah. ¿Aquí habrá alguno, como en la otra torre? No. Pero hay un tesoro, vale. Bien. R, a ver qué tenemos. Escudos. Esto no puedo llevarlo, demasiado grande. Este sí. Es el que llevaba. Este se supone que puedo llevarlo. Y este es el que me han dado. Ah, no, yo tenía estos dos. Y este es el nuevo que me han dado, creo. O este, no estoy seguro. Y este es 3. Ese es el ligero, supongo. ¡Ay! Vale, aquí. ¡Ah, oh, mierda! Ah, vale. Con este puedo bloquear. Bueno, desviar ataques. Escudos. Este supongo que es el que llevaba. Sí. Escudos. Este es el nuevo que me han dado. Es un poco mejor. Y este es el grande, que no puedo llevar porque no tengo la fuerza. Aparte que es muy grande, no me gusta. Pues ya que estoy, usaré este, que es un Guide Shield, igual que el mío, pero un poco más bueno. Bloquea 100%. Muy bien, me gusta más. Vale, aquí. ¿Puedo bajar por aquí? Ahí abajo hay un tesoro. No veo. Sí, parece que puedo bajar. Vale. Pues abrimos esto. Y aquí tenemos. Botella. Otra espada grande y un trozo de piedra o algo así. ¿Cuál es la que me han dado? Greatsword. Esta. Puedo llevarla, si no me equivoco. Pero es que es muy lento, no me gusta. Ya me quedo con mi bastón, que es rápido. ¿Y ahora dónde estoy? Oh, aquí hay un texto. Graves need to be tended and never forgotten. Gladly will I care for the dead until the day I join them. Should I ever feel insecure, I know that I can retreat into one of the graveyard's sacred shrines. They will shield me off from evil, for they were built at the time when Keystone was erected. To repel creatures from other worlds, lest they want to come close to our buried heroes. Vale, sí, ok. Creo que me suena este cementerio, lo he visto en un vídeo de que viene un jefe. Vamos a ver. No, 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 no quería hacer eso, quería explorar eso, el cementerio primero. Bueno, espera, ya que estamos, aprovechamos para guardar. Está cerrado, hay un bicho allí.
Bueno, quiero aprovechar primero y explorar el cementerio.